En la actualidad, tenemos un conocimiento bastante detallado de lo que ocurrió en el universo desde aproximadamente un segundo después del Big Bang. Hasta hoy, sabemos cómo se formaron los cúmulos y las galaxias, y dentro de ellas, las estrellas. Soy investigador titular del área de astrofísica aquí en el INAOE. Mi campo de estudio es la física estelar, cómo nacen, cómo evolucionan y cómo mueren las estrellas. Y desde fechas relativamente recientes, la física estelar con observaciones del Gran Telescopio Milimétrico. Soy astrónomo de soporte del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y también soy investigador asociado a la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. En mi niñez hubo varias series que echaban a volar mucho la imaginación. Hay algunas que fueron mis favoritas, como Viaje a las Estrellas, una serie que se llamaba Monstruos del Espacio, que tenía unos efectos especiales horribles, pero a mí me gustaba mucho esa, verlos. La Guerra de las Galaxias, a mí me gustaba muchísimo. La cantidad de entes biológicos que aparecen ahí. Era impresionante y ver estas naves enormes. En fin, estas películas y esta serie de televisión son parte de lo que motivaba mucho el echar a volar la imaginación más que nada, ¿no? Paradójicamente, en la actualidad yo estoy estudiando una estrella, que es en esta que hemos obtenido unas imágenes espectaculares. Se llama Epsilon Eridani, así se llama la estrella. Está aquí apenas a unos 10 años luz de distancia. De hecho, es la estrella similar a nuestro Sol más cercana que hay al Sistema Solar. Resulta que en la ciencia ficción, claro, esto no es verdad, el planeta Vulcano, del cual es originario el Dr. Spock de Viaje a las Estrellas, en teoría, en la ciencia ficción, este planeta Vulcano gira en torno a esta estrella. Pero, por ejemplo, es una cosa que me gusta narrar porque terminé estudiando la estrella, ¿no?, de la cual proviene el señor Spock, que era uno de mis ídolos en aquella serie viejísima de Viaje a las Estrellas. Cuando era niño, me interesé en astronomía, porque simplemente al ver las estrellas, entonces me quedé enamorado desde el principio, ¿no? Entonces, básicamente, desde que tenía como 10 o 11 años, había decidido que quería ser astrónomo, ¿no? Desde entonces supe que para ser astrónomo tenía que estudiar la carrera de física, y la mayoría de los astrónomos lo hacen así en el mundo, no solo en México. Y después que hace uno la licenciatura en física, tiene que hacer la maestría y el doctorado en astronomía, ¿no? O astrofísica en este caso, ¿no? Me di cuenta que a pesar de que yo no me consideraba bueno en física o matemáticas, poniendo un cierto esfuerzo podría aprender, ¿no? Yo en la preparatoria la materia de física la reprobé. Al final creo que todos pueden. ¿96% del universo? Es desconocido para nosotros. En los últimos años, la tecnología nos ha llevado a expandir el universo visible y, por primera vez, observar las estrellas más lejanas y los límites de nuestra galaxia. Todo esto a través de los telescopios. La palabra telescopio está generalmente reservada a los aparatos ópticos capaces de detectar ondas en el rango del espectro visible o un poco más o menos como el infrarrojo o el ultravioleta. En el año de 1610-1612 aparecen dos instrumentos ópticos, que es el telescopio y el microscopio, ¿sí? Y dos añitos después, una cosa así, Galileo inventa lo que podemos decir ahora el telescopio astronómico, en el sentido de que con un diseño propio, él empieza a estudiar el cielo y encuentra cosas que casi le cuestan la vida, ¿no?, según la historia. Entonces, de 1600, vamos a suponer una fecha, 1675, donde aparecen estos nuevos telescopios basados en espejos, 1675, no hay ningún telescopio nuevo hasta 1940.
Bueno, mi labor aquí en el telescopio es hacer observaciones astronómicas para la comunidad científica de astronomía, tanto nacional como de los Estados Unidos, en el caso particular de la Universidad de Massachusetts. Porque, bueno, este proyecto Gran Telescopio Milimétrico es una colaboración binacional entre México, en este caso el INAOE, y los Estados Unidos, que es la Universidad de Massachusetts. En el caso de México, pues incluimos a todo el país, ¿no? Este es un proyecto con dinero proveniente del CONACYT y por lo tanto son recursos públicos, entonces toda la comunidad mexicana tiene acceso a ella. Entonces los astrónomos en nuestro país piden tiempo en este telescopio y mi misión aquí es dar soporte a estas observaciones, ¿no? Ayudarlos a hacer las observaciones. Y también algunas veces hacer yo mismo las observaciones para pues, toda la comunidad. Como responsable científico por la parte mexicana del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, mis actividades están asociadas a la coordinación global de las actividades científicas del telescopio. Debo decir que estas actividades científicas iniciaron en el 2013 y una de las actividades fundamentales en este proceso es abrir convocatorias para ofertar el tiempo de telescopio y posteriormente evaluar o conseguir evaluadores y juntar a estos evaluadores para que den un veredicto sobre las mejores propuestas que son las que finalmente llevamos a cabo. El telescopio milimétrico viene funcionando científicamente desde el 2011, cuando fue la primera luz científica. Entonces, a poco, cada año se han hecho llamadas para utilizar el telescopio al mismo tiempo que lo estamos terminando, ¿no? Para mí en particular, lo bueno del GTM o lo que me está contribuyendo a mí para mi formación es pues el simple hecho de que sea un telescopio muy grande. Entonces, operar un telescopio de esta magnitud entonces también es un reto, ¿no? Observatorios y telescopios son herramientas que nos permiten explorar con más precisión los cuerpos celestes y el comportamiento de los núcleos en los primeros segundos del universo. Específicamente, en realidad estoy llevando muchos estudios a cabo que tienen que ver, por ejemplo, con la determinación de las edades de las estrellas. Queremos saber si son más viejas o más jóvenes que el Sol, algunas relativamente cercanas, otras muy cercanas, o si están recién nacidas. Y esto es posible verlo a través de una serie de indicadores que uno puede encontrar en las estrellas, analizándolas con luz ultravioleta, luz infrarroja, la luz que sea, y siempre hay un indicativo. El área en la que yo trabajo es acerca de la formación de las estrellas. Entonces, a donde se forman las estrellas en nuestra galaxia son nubes moleculares, como aquí en la Tierra existen nubes por las cuales existe la lluvia. Entonces, lo mismo en las galaxias, existen nubes moleculares que forman estrellas, ¿no? Y en estos proyectos también me encargo un poco del análisis de los datos también y de su pues, interpretación para después finalmente publicarlos. Entonces, pero bueno, básicamente mi campo de investigación es la formación de las estrellas y en particular también el nubes moleculares, que es mi campo de investigación aquí con el telescopio milimétrico. Telescopios como este hay pocos en el mundo, porque trabaja en el rango de ondas de radio de pocos milímetros. A través de él, los científicos podrán resolver algunos de los misterios más importantes sobre el origen, historia y composición del universo. La formación de las estrellas y de los planetas es un tema muy importante en la astronomía actual. Una de las particularidades con uno de los instrumentos que tiene y que se ha utilizado como instrumento de primera luz, que se llama ASTEC, esta cámara fotográfica, digámoslo así, permite detectar este polvo frío que hay alrededor de estrellas muy cerquita del sistema solar, que son las que yo estoy estudiando en la actualidad, pero también galaxias muy distantes que, aunque son muy distantes, tienen muchísimo polvo y por lo tanto es posible detectar. De hecho, son más brillantes las galaxias muy distantes que las estrellas más cercanas, como nuestro Sol, por la cantidad de polvo que tienen. Poder detectar moléculas y polvo en galaxias que están realmente distantes, cuando el universo apenas tenía un 10% de su edad actual, estimada en algo así como algunos 13
13,000 millones de años, digamos. El Gran Telescopio Milimétrico es considerado como el proyecto científico más importante en la historia del país. El GTM es capaz de observar la estructura de los cometas y las atmósferas planetarias, el nacimiento y evolución de las estrellas. Bueno, el telescopio milimétrico pues, consiste en un telescopio como una antena parabólica de 50 metros de diámetro que está subdividida en anillos. Son 5 anillos en los cuales consiste el plato principal, el reflector principal. En la etapa de construcción actual que tenemos, estamos en anillo número 3, que son como 32 metros, y aún así somos el telescopio milimétrico más grande, como por 3 metros, con respecto de un otro que está en España, ¿no? En diámetro puede sonar poco, una diferencia entre 30 y 32 o 33 metros, pero en área no lo es. Entonces es una diferencia significativa, además de que nosotros estamos más alto que el telescopio en España. El telescopio en España está cerca de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos como 1,600 metros más arriba y eso hace mucha diferencia. Las ondas milimétricas, pues como su nombre lo indica, entonces su longitud de onda es de milímetros, ¿no? Entonces para que pueda ser reflejada, entonces tienes que construir una superficie que sea tan fina como pocos o menos de un milímetro, ¿no? Entonces el chiste de la astronomía milimétrica, a diferencia del radio, es eso, ¿no? La longitud de la onda es diferente, es más corta y traza procesos físicos en el universo diferentes, ¿no? Porque como están más pegadas las ondas, eso quiere decir que las ondas son más energéticas, ¿no? O sea, lo vemos con el equivalente de la cuerda. Si la agitamos poco, entonces su longitud es larga. Si la agitamos muy fuerte, entonces la longitud de la onda es tal que están más pegadas porque nosotros le estamos dando más energía, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los astros en el universo? Todo cuerpo que tenga una temperatura, nuestro cuerpo mismo que tiene 37 y algo grados Celsius de temperatura, todo cuerpo en el universo que tiene temperatura emite una luz. Y esa luz depende de la temperatura misma, ¿no? Es decir, la longitud de la onda depende de la temperatura. Entonces, cuerpos que son muy calientes, como nuestro Sol, entonces emiten a longitudes de onda del visible. Entonces estos objetos que son muy fríos, que son los que podemos ver en el milimétrico, no tiene mucho tiempo que los empezamos a observar en la historia de la humanidad, serán en los últimos 50 años. Así que las longitudes de onda milimétricas están trazando objetos muy fríos. Y los objetos muy fríos están relacionados con la formación de las estrellas o de las estructuras a diferentes escalas del universo. El punto del telescopio milimétrico es estudiar la formación de estructuras en el universo a todas las escalas, la formación de las estrellas, la formación de las galaxias, la formación de las primeras galaxias en el universo. Y uno de los objetivos fundamentales de esos estudios es poder o ser capaces de poner en contexto nuestro sistema solar en un contexto evolutivo con respecto a otros sistemas, para confirmar si lo que entendemos de nuestro sistema solar es justamente la realidad y cómo se compara con los demás sistemas estelares. Por eso es muy difícil detectarlas. Sin embargo, con una antena que actualmente opera con 32 metros y que eventualmente en un par de años operará con 50 metros, es un telescopio enorme que ha permitido hacer unas detecciones que son espectaculares. Las ondas de radio pueden atravesar hasta la Tierra, pero las ondas milimétricas que están a la mitad del camino, muchas de la luz del milimétrico se queda atrapado en la atmósfera por el vapor de agua. Entonces, si queremos observar luz muy débil en ondas milimétricas, tenemos que subirnos a montañas, porque mientras más alto vamos, hay menos columna de vapor de agua o de atmósfera sobre de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, más luz que nos llega. Así que los telescopios milimétricos y algunos infrarrojos tienen que subirse a las montañas para poder detectar esta luz débil.
Bueno, creo que es bien sabido que telescopios que se encuentran a esta altura, que son más o menos como 4.600 metros sobre el nivel del mar, tiene una repercusión en la salud de los seres humanos, ¿no? Entonces, por la cantidad de oxígeno en la atmósfera que se reduce hasta por un 20%, ¿no? Entonces, hay una repercusión en la salud. Entonces, yo creo que esa es la parte un poco negativa. Claro, uno no la empieza a sentir inmediatamente, ¿no? Una repercusión fuerte, pero pues a lo largo de los años quizá uno empieza a notar los cambios. Entonces, pues digamos que igual uno tiene que estar un poco preparado para esta parte de un poco la cosa académica y mental. Igual uno tiene que tener una cierta condición física como para poder resistir el estilo de vida que llevamos aquí en un observatorio como el GTM. ¿Qué son los rayos gamma? Los destellos de rayos gamma de alta energía son comúnmente el resultado de explosiones y fenómenos astrofísicos de gran violencia, como la explosión de una supernova o un choque producido por objetos de gran escala en el universo. Todos estos enormes tanques de agua funcionan para el estudio de los rayos gamma, que provienen del universo, invisibles a nuestra vista. En general, los rayos gamma que bajan del espacio no llegan a la superficie terrestre, porque son absorbidos por la atmósfera rápidamente. Para observar el universo a estas frecuencias, es necesario utilizar globos de gran altitud u observatorios como este. Entonces, el Hawk yo creo que cae dentro de la idea que siempre ha tenido el INAOE de poder desarrollar algunos conceptos, algunas ideas sobre qué actividades científicas se pueden hacer. El Observatorio de Rayos Gamma, Hawk, se encuentra en la base del volcán Sierra Negra. El Hawk fue diseñado para estudiar el origen de rayos gamma de muy alta energía, producidos en objetos celestes, los objetos más energéticos del universo. El equipo electrónico de Hawk mide el tiempo en que detecta luz y en qué cantidad se produce en cada tanque. Además, con Hawk, es posible conocer el lugar en el universo en que los rayos gamma se originaron. Una pregunta recurrente, para ponerla en palabras francas, es ¿y eso para qué sirve? Pero aquellos que hacemos ciencia básica, en realidad no estamos buscando una aplicación inmediata al bienestar social. Pero sabemos que eventualmente esa aplicación va a tener lugar. Y si no haces ciencia básica, lo único que puedes garantizar es que ese impacto en la sociedad nunca va a tener lugar. Pues hay para hacer de todo, ¿no? Igual y casi todos piensan que es una cosa muy difícil porque uno tiene que estudiar física y matemáticas y que va a ser muy aburrido porque vas a estar encerrado en una oficina resolviendo ecuaciones o así. Pero pues no es así, ¿no? Igual y lo pueden ver, estar en un sitio así, igual y creo que es una de las aventuras más grandes que puede emprender el ser humano, ¿no? La ciencia es una aventura enorme. Así que es un campo muy bonito. Yo debo decir que yo me imaginaba ser un individuo privilegiado si algún día estudiaba astrofísica y me pagaban por hacerlo. Y debo decir que yo nunca imaginé que iba a disfrutar tanto esta profesión. A veces es algo difícil porque hay que poner el cerebro a funcionar, pero es una cosa muy gratificante poder estudiar el cosmos en términos de los conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo. El GTM es un proyecto grande, internacional, ¿no? Es el proyecto mexicano en ciencia más grande que jamás haya existido. Y pues mi objetivo a corto y mediano plazo es consolidar o ayudar a consolidar el gran telescopio milimétrico como el mejor telescopio milimétrico en el mundo, ¿no? En ese sentido, es importante que sigamos motivando a las nuevas generaciones de chavos para que se dediquen a las ciencias básicas, cualquiera que sea su rama. Si es astrofísica, pues qué bueno. Que tenemos
muchos proyectos que están por concluirse, otros que ya se han concluido y otros que pueden salir de nuestras mentes. Y serán las nuevas generaciones quienes serán los que finalmente cristalicen esos sueños o tengan los propios e impacten en el desarrollo tecnológico del país. El universo, tal y como lo entendemos, es realmente infinito en todos los sentidos. Si miramos al cielo y vemos las estrellas, estas nos ayudarán a comprender mucho mejor el funcionamiento de nuestra galaxia. Y con ello, un reflejo de la historia de la humanidad.